Están hartos de aburridas reuniones, de estar rodeados de familiares a los que no les une más que el compromiso. Bueno, pues tanto si es así como si no, les recomiendo que se queden con nosotros y acudan a una fiesta en la que seguro se divierten. Quizás conozcan a alguno de los invitados, probablemente a uno de ellos, un tal Peter Sellers, que aquí se hace llamar Rudy Baxi. Aunque les aconsejo que no pasen mucho tiempo cerca de él, por lo que pueda pasar. Para combatir el aburrimiento no hay nada mejor que ver una película. Y si encima en ella nos llevan de fiesta, pues mucho mejor. Hoy nos vamos todos de Guateque. ¿Pero estamos invitados? Por supuesto, el propio Peter Sellers ya se encargó años a de... Sabía que iba a pasar esto y nos mandó la invitación. Nos puso en la lista. Nos puso en la lista Antonio Lázaro, escritor. Hola, buenas tardes. Hola. Santiago de Lucas, guionista y realizador. Hola. Y el guionista y editor David Parajes. Todos invitados por Peter Sellers a este particular Guateque. Qué maravilla. Que yo creo que hoy día lo titularíamos la fiesta o el party, ¿no? Sí. Porque lo de Guateque es el 68, claro. Está muy acotado años 60, ¿no? Y primeros 70. A mí me gusta, me gusta. Bueno, venga, la palabra Guateque... Es película de culto, entonces es el Guateque ya, para los siglos de los siglos. ¿No? Tiene retranca, ¿no? La palabra Guateque, el Guateque. ¿Quién no ha querido ir a un Guateque? Bueno, pues para quien no sepa todavía si acudir o no a este Guateque, Antonio, convéncelos. Bueno, están invitados a una fiesta absolutamente delirante, sorprendente, hilarante... Y como yo creo que vamos a ir disfrutando y gozando con más miga de la que en primera instancia puede parecer. Y bueno, pues vamos a pasar un rato maravilloso, seguro. Suscribo, estoy de acuerdo. ¿Me concederás un baile, Santiago de Lucas? ¿Ahora mismo? Suelto, suelto. Ah, vale. Es la época de ayer. Ah, yo ya me lanzaba como Peter. Ya lo verán luego los espectadores. Pues sí, es una fiesta demencial maravillosa con el no menos grande Peter Sellers, un cómico a la altura de una película, a su altura más bien, él es el que pone la altura realmente, Blake Edwards, increíble, y unos gags que van a alucinar. Yo creo que esta película no envejece, no sé qué tendrá que decir nuestro amigo David, pero personalmente es una película que se ha quedado anclada en el tiempo y el humor que funcionaba entonces sigue funcionando ahora. Van a pasar un momento delicioso, que no se la pierdan. David. Pues yo lo veo sobre todo como un homenaje al slapstick, ¿no? Que es un género que ya en esta época, en los años 60, era casi una reliquia del pasado, ¿no? Hay que remontarse al cine mudo. Bueno, unos años, justo una década antes, Jack Tati había hecho Mi tío, que es una película que tiene que ver mucho con esta, en cuanto a que hace como una especie de crítica a toda esta vida superficial, a estas casas de diseño tan absurdas, y cómo un personaje se puede sentir fuera de lugar dentro de estos lugares, ¿no? Imposibles. Entonces, Edwards y Sellers, porque creo que los dos son de alguna manera coautores de esta película, lo que hicieron fue un homenaje a este tipo de cine, al mismo que habían hecho muchos años antes, pues Buster Keaton, Chaplin, Harold Lloyd, y lo que hace es recrearlo unos años después, pero bajo un poco el filtro este de la época, ¿no? La época Yeye, este delirio pop, que es la película, que la verdad es que vista hoy con nuestros ojos de ahora, pues visualmente es muy interesante. Pues bueno, vamos a acudir a esta divertidísima fiesta y peligrosa. Hasta luego. Bienvenidos de nuevo al Callejón de las Maravillas. Acabamos de ver y asistir al Guateque de Blake Edwards, una película del año 1968
protagonizada y casi monopolizada por Peter Sellers. Es el guateque sin Peter Sellers no sería el guateque, ¿no? Sería el guau. El guau. No sería el teque. No, le faltaría el... que le faltaría el teque. Bueno, grande este Peter Sellers en esta película, que ya había trabajado más veces con Blake Edwards, ya habían rodado varias de La Pantera Rosa, ya había encarnado a ese Clouseau. Famoso inspector Clouseau, y aquí dan otra vuelta de tuerca al personaje patoso. Haciendo de indio, además, que le cambian nada más y nada menos que la nacionalidad, ¿no? Con lo que implica de maquillaje, de el acento, que la versión... doblada al español no se puede apreciar mucho, pero que en la versión original está muy trabajado. Es perfecto, es sencillamente perfecto el acento. Es que él era un especialista en imitar acentos, Peter Sellers. Sí. Hombre, desde luego era un tipo con una habilidad para la caricatura, ¿no? Para, luego también, claro, se nota mucho esta gente que no han nacido en el cine, sino que provienen también del mundo del espectáculo, por así decirlo, ¿no? De la televisión, de la radio, del teatro, porque tienen una cantidad de recursos muy grande que luego cuando realmente tienen talento y les ponen la cámara delante, pues explotan, ¿no? Y en el caso de Peter Sellers, la película es él. Esta película no tendría sentido. De hecho, los gags, como los alarga Peter Sellers, funcionan gracias a que él sabe cómo alargarlos. Él sabe manejar muy bien el tempo. De hecho, Stanley Kubrick le dio 5 personajes en Teléfono Rojo. Que al final interpretó 3, si no me equivoco, ¿no? Sí, interpretó 3, pero le dio 5 personajes. O sea, fue una locura. Y eso, que un director como Stanley Kubrick le dé a Peter Sellers una película, 5 personajes, pues algo sería, ¿no? Creo que fue al único actor que Kubrick dejó improvisar. Sí. Al único, a Peter Sellers. Pero porque le hacía gracia, como nos hace gracia a todos nosotros, ¿no? Es evidente. Yo creo que Peter Sellers era una persona, un actor que improvisaba. O sea, según he podido leer, esta película hay muchísima improvisación en el guateque, tanto de Peter Sellers como de Blake Edwards como director, que de alguna manera hicieron ahí una pareja... Y se nota. O sea aquí notas, perdona, no. Notas que había una simbiosis total entre Peter Sellers y Blake Edwards, y hay un montón de gags, como por ejemplo cuando la barra entra, se cae en el teléfono, coge el teléfono, y llega el otro, todo el lío del cable. Sí. Se nota, toda esa escena está improvisada, el slapstick que decías. Fue de las primeras veces que se utilizó un sistema parecido al del vídeo, conectado con la cámara, que permitía un visionado casi en directo, ¿no? De la acción, precisamente para controlar un poquito la tendencia a la improvisación y la locura tan grande de él. No obstante, yo creo que es un guión súper trabajado, ¿eh? La concatenación de gags. Es una película que por momentos le puede llegar a sobrar hasta el diálogo, ¿no? Es como... Sí, tiene un lado de cine mudo sistemático, bueno, ¿no? Bueno, el comienzo es hilarante. O sea, empezar en ese rodaje es muy arriesgado, además. Pero sale, eso es el tono que sabe imprimir Blake Edwards a la película, porque ese gag del tipo con la trompeta y disparándole todo el mundo, ves que nos estamos riendo ahora otra vez. Pero claro, lo hacen, sí, porque es muy divertido. Y luego está el productor descontentado, ¿qué hace ese hombre? ¿Pero qué es esto? Es como que se niega a morir. Es absurdo, claro. Pero visto así, arranca la película y bueno, ya cuando pone Blake Edwards tal, pues ya sabes que vas a ver una comedia, pero es muy arriesgado. Es una parodia de películas como Gunga Din o Las Cuatro Plumas, ¿no? Claro. De cine colonial. Claro, a mí lo que me gusta también de esta película es que tiene un lado crítico un poco con la industria de Hollywood, que bueno, por otro lado en esa época era fácil hacerlo porque el sistema de estudios tradicional estaba en declive, ¿no? Entonces, Hollywood, que el anterior, el clásico, el que conocemos como la época dorada, no aceptaba nada bien lo que eran las críticas, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que a Billy Wilder prácticamente le pusieron una lista negra por haber hecho Sunset Boulevard, ¿no? Pero digamos que aquí los antiguos Gerifaltes, los Zanuck, los B. Mayer, todas estas grandes capos del cine, ¿no? Ya digamos que o se habían retirado o habían muerto. Y había, precisamente en el año 68, había como una renovación, ¿no? Preparándose para lo que luego sería el estallido de ebullición de los años 70. Entonces, digamos que Hollywood ya en esta época, en el guateque,
había aprendido a tolerar las críticas. Y es muy divertido un poco cómo ponen en evidencia, pues eso, el productor que está buscando a aspirantes actrices para hincarles el diente, la estrella, el vaquero, que es un fantoche, digamos, todo este derroche, este decorado suntuoso, todo es muy absurdo, ¿no? Y digamos que está poniendo un poco en evidencia el sistema tradicional de Hollywood, pero de una forma divertida. Es caricatura, claro. Sí. Y contrapone también el aburrimiento que supone la opulencia con la felicidad que da lo simple, ¿no? Lo claro. Sencillo. Claro, que son los años 60, es la época hippie, ¿no? Esta película tiene hippie, happy, happy, hippie. Hombre, es que además la crítica es menos ácida, no es esa cosa gótica, decadente, claro. Casi irrespirable, ¿no? De telaraña, de Sunset Boulevard, de Billy Wilder, que era una crítica mucho más ácida, mucho más, y de final de una época, pero en realidad era una crítica, se dirigía al Hollywood presente, pero proyectado un poco en la nostalgia del mudo, del pasado, o sea, que era una casi arqueología, ¿no? Aquí actúa muy en el terreno del presente, ¿no? Y es lo que dices, ¿no? Es el personaje del patoso, del actor aparentemente fracasado, sin embargo luego es despedido después de todo el cisco, el barullo y el desastre surrealista que desencadena, a veces a su pesar, ¿no? Sí. De algún modo es el héroe el que anima a la noche porque lo que dices tú, Ben, si es en un momento dado el tedio ese de la... De la alta burguesía moderna de Hollywood, de la mansión casi inteligente que se transforma en piscina en un momento dado y luego con esos botones y luego sufre la mutación, muta en gran pompa de jabón tremenda, ¿no? En la que se zambullen hasta los polis, ¿no? Es hilarante realmente. Yo lo veo también conectado con tendencias muy en boga en los años 60, como el teatro del absurdo, porque claro, hay una unidad de espacial fundamental, excepción hecha del plano inicial del tiroteo de los lanceros bengalíes y del turuta en las rocas, en los peñascos y demás, acribillado a balazos y tal, y improvisando un concierto. Dirigen una ametralladora incluso, sí. Como este que le dirigen una ametralladora. Sí, sí, que parece que la van a disparar, pero luego parece que se apiadan. Pero luego la suavizan porque, claro, eso no quedaría muy bien en pantalla, pero acribillado. No, pero luego es un homenaje. Son dos o tres tiritos. Pero hace como un homenaje agónico al free jazz, es como Miles Davis, de repente tocando, es muy bonito. Seguro que Mancini o alguno de estos asesoró en esa escena. Porque no, música, de, por supuesto, de Henry Mancini. Ahí claro. Es nada, sí. Pero muy sutil, es que sí. Es un lunch, ¿no? Sí, no es la parte de la rosa, sí, pusieron un poquito más con diamantes. Claro, pusieron un poquito más hincapié en las dos canciones estas que suenan, sobre todo en la que canta la chica, que todas estas películas es curioso, pero siempre incluyen un numerito musical, yo creo que para vender algún single, ¿no? Ya de paso, que se estrenaba la película, claro. Y lanzar a esta chica que, por otro lado, tampoco era una actriz profesional, ¿no? Bueno, era cantante, era la mujer de Andy Williams. Ah, sí. Ahí es nada. Andy Williams, sí. Señor Andy Williams. Claro, pues entonces de alguna manera están reproduciendo un poco el modelo que critica la película de, bueno, vamos a colar aquí a la mujer de señor Williams, a ver si para la próxima película nos cede un tema, claro. O algo. Pero lo curioso es que el reparto, vamos, no sé, vosotros, ¿tú has identificado algún... con tu sapiencia cinematográfica y televisiva de Vacaciones en el Mar, ¿no? Sí, el Capitán es el general, ¿no? No es el general. Es el Bisoñé, que luego tiene el recuerdo de que este es el loco que detonó el castillo. Pero en general son como bastante poco conocidos los actores, ¿no? Sí, eternos secundarios. Salvo Peter Sellers. Tiene un buen casting, la película. A mí me gustan mucho los actores, tanto del cowboy... No me imagino otro tipo mejor que este. Y sobre todo ese vestuario delirante que me encantaría llevar algún día. Sí, y me gusta mucho también... Que a nosotros nos encantaría que lo trajeras. Bien. Sí, sí, te esperamos, David. Y me gusta mucho también el borracho, que es impagable, el camarero. Sí, de hecho es que se reparte en la película entre él y Peter Sellers, ¿no? Porque cuando no estamos en el foco no está en el indio, está en el camarero. El productor también está muy bien, ¿no? El anfitrión de la fiesta. Sí. Pero sí que la película tiene un buen casting. O sea, se nota que están elegidos los actores a conciencia por su rasgo, su expresividad, porque esto es una película sobre todo de mímica. Realmente es verdad que se podría ver perfectamente sin diálogos. El borracho es lo que hemos comentado, que ha comentado Ben, si creo, fuera de cámara, que...
incluso físicamente evoca a Buster Keaton, ¿no? Sí. Y es cierto que es el nexo, porque constantemente es el que liga personajes, secuencias, tramas, de un modo cómico, si quieres, un poco básico, pero que funciona, vamos. Sí, funciona. Hombre, totalmente. Es un gag que yo creo que ya termina siendo agotador. El del borracho, a mí está bien los primeros 4-10 veces que aparece, pero ya la onceava vez, claro, que vuelve otra vez no a retomar. No comprendes por qué no lo han despedido ya cuando ha montado, la cena, pero bueno. Pero no, lo estrangulan varias veces. Pero tampoco comprendes cómo mantienen a Peter Sellers en la fiesta y no llaman a los SWAT. Es para haberlos llamado desde el primer gag, ¿no? Ajá. Yo aprovecho el comentario que ha hecho Santi para introducir aquí una pequeña crítica, y es que esta película, como decía un poco en la presentación, es muy deudora de estas películas de cine mudo, sobre todo de Chaplin, ¿no? Estas películas de Chaplin que eran cortitas, que duraban 20, 20 y pico minutos, que eran Chaplin patinador, Chaplin bombero, Chaplin no sé qué. Perdón, Chaplin no, Charlotte en este caso. En este caso podría ser Sellers en la fiesta. Entonces, claro, ¿cuál es la habilidad entonces de Chaplin? Que hacía peliculitas muy cortitas que duraban lo que tenían que durar y eran realmente prodigios de comedia y de tiempo narrativo, ¿no? Aquí, digamos que desde mi punto de vista, creo que sí que los gags están un poquito alargados, un poco estirados. Hay cierta reiteración. Esta película podría durar perfectamente 20 minutos menos, yéndose un poquito más a lo concreto. Ahí vamos, a la reiteración, porque es importante también en el humor, ¿no? La reiteración. Sí, sí, pero hay que saber cuándo parar. O sea, uno puede repetir 2-3 veces, pero si repites el gag 11, ya a lo mejor ya no hace gracia. A mí el gag del borracho personalmente se agota, pero sí que es cierto que Peter Sellers en cada escena, en cada nuevo sketch, porque son como una acumulación de sketches uno tras otro, pues los dota de vida propia, es decir, de personalidad, tienen personalidad propia. No, él no, personalmente, yo creo que él no se repite, y si se repite es por el guión, a lo mejor la estructura del guión, o la del gag del zapato, tal. A mí me parece brillante, antes de nada, cómo pasa del rodaje de cine, cómo es invitado a la fiesta, todo por error. O sea, eso es uno de los momentos del guión brillante, es que el tipo en la lista escriba el nombre de este hombre al que no quieren volver a ver en los estudios, y que lo apunte, o sea, que cómo pasa de la nada negra a la dorada. A la dorada, ¿no? Por un error de foliación, ¿no? Sí, sí, es maravilloso. Con perdón por la palabra. Sí, sí, y luego es gracioso también cómo, dando una vuelta, se recuerda al tipo por la noche, ¿no? Que de repente se enciende la luz, está en su cuarto, ya se ha acostado, se ha ido a dormir, y de repente recuerda, es él, es él. Es una pena que el actor esté tan sobreactuado en esa escena, pero llama por teléfono, ¿qué es él? A partir de entonces la película ya está tan loca, tan loca, tan loca. Puede suceder cualquier cosa, y es verdad que de alguna manera se va un poco de la mano, las interpretaciones ya son demasiado exageradas. Todo el mundo se tira a la piscina la primera de cambio. Bueno, bueno, la señora que sale, se apoya en la barandilla y directamente y hace el vuelo de ángel. O sea, es que se tira de culo. La primera vez que lo ves es divertido, impresiona. Luego se vuelve a repetir 5 minutos después. Otra vez ves a la mujer cayendo por el mismo sitio. Bueno, pues no hace falta. Yo confieso que a mí me encanta cada vez que cae esta señora por la barandilla y cada vez me hace más gracia. No, es un momento delirante, la verdad. El hecho de que sea una señora, ¿no? O sea, podría ser un hombre así más apuesto. No, pero que la anfitriona, con su traje con su camisón, ¿sale? Que le acaba de peinar este tipo tan atildado, ¿no? Atiplado. Ay, madre mía. No, pues, pero yo es lo que comentábamos, que creo que es una película que de algún modo transmite buen rollo. Por el lado del buen humor, por el lado de con el buen talante y todo eso, pero transmite un poco un mensaje con cierta carga subversiva. Creo que la clave, ¿por qué escoge a un indio? Que antiguamente decíamos un hindú, pero ahora está claro que hindú se refiere a la religión y es un indio de nacionalidad india, que da lugar también a una confusión con el cowboy, cuando le llama Gran Águila Roja, todo de juegan al indio de verdad, al indio Sioux, digamos, al indio Apache. Bueno, porque escoge a un indio, realmente esa sabiduría que transmite es un patoso integral, absoluto, a que por otro lado le pasan cosas que nos puede haber pasado a cualquiera en un momento dado, ir invitado a una casa y de repente la cisterna que no acaba de, que
parece que te crees que vas a inundar la, la casa. Incluso ahora mismo no me acuerdo bien, pero creo que alguna vez he inundado alguna casa. Yo también soy un rato patoso, por desgracia. Y también pasa una cosa, que yo pienso, igual me equivoco, pero también es verdad que en los años 60 y en el año 68 en particular, todo lo que tenía que ver con la cultura india estaba muy de moda, ¿no? Claro. Cuando vemos los créditos tocando el sitar y todo eso, es que estaba muy, muy de actualidad. Claro. Y además, de alguna manera, remarca el hecho de que este tipo se sienta tan fuera de lugar, ¿no? O sea, precisamente el hecho de que sea indio, en medio de esta cultura tan occidental, tan trivial, ¿no? Tan burda, pues digamos que acentúa. A lo mejor no hacía falta tampoco esa acentuación, ¿no? Ah, pues yo creo que sí. No, pero la subraya. Fíjate que funcione. No abunda en ello, pero la subraya un par de veces cuando hablando con no sé qué personaje, hace la distinción que en Occidente creemos ser algo y él sabe, el oriental ya sabe lo que es. Es decir, su grandeza y sus límites. Claro, no estamos fingiendo constantemente. Forma parte de la filosofía de la película, que tiene un poco una lectura o algo, pues como decía Benji, un poco hippie, ¿no? También. Totalmente, que está envuelta toda la película en eso. Juventud, esa entrada de la juventud que visualiza como un relevo generacional, como la necesidad de lo que también ligaba al tema de los estudios y al viejo sistema de producción más jerárquico, una forma de rodar más libre o más igualitaria, que es el lado pop, el lado costa oeste, ¿no? De popular, sí. Y luego, sobre todo, lo que hace la reivindicación que hace el propio Sellers en una frase del diálogo en la primera parte de la película, es que dice que lo importante que es la risa, ¿no? Que es el motor del mundo. Al final la película trata de eso, porque realmente el guión es muy sencillo, son una sucesión de gags uno detrás de otro, y el objetivo final es reírse. Lo que nos humaniza, ¿no? La risa. Es curioso que Peter Sellers se dedicara al humor siendo su vida tan amarga. Ilústranos al respecto, precisamente, Santi. Ha dicho Antonio una cosa que tiene mucho que ver con lo que acaba de comentar Santiago, y es que el personaje indio de esta película dice: yo sé quién soy. Y Peter Sellers confesaba que él no sabía quién era, que estaba vacío. Y por eso tenía toda esa multiplicidad de personajes desquiciados dentro de sí. Pues era un hombre tremendamente acomplejado. Y hay una anécdota muy interesante del rodaje de Casino. Aquí se comportó en esta película, pero en Casino Royale no. Tenía una escena con Orson Welles y él no quería salir en el mismo plano con Orson Welles porque le impresionaba su sola figura, ¿no? Y él no quería estar al lado, no quería compartir plano. Yo habría pensado lo contrario, admirando tanto yo a Orson Welles, yo habría querido estar, abrazado a él. Pero bueno, estas eran las locuras de Peter Sellers y paralizó el rodaje 3 días por no querer hacer la escena. Luego, al final la tuvieron que rodar por separado, ¿no? Y bueno, este hombre tuvo una vida. Acabaron separados. Este hombre, precisamente por no saber quién era y en esa eterna búsqueda que tuvo de sí, que parece como un paralelismo también con esta. La vida de Robin Williams, ¿no? También estos cómicos que luego descubres detrás que no, las risas que transmiten en pantalla no pueblan sus vidas. Hay una, ¿no?, anécdota con Blake Edwards, y es que Peter Sellers era muy, muy supersticioso, mucho, y tenía un medium de cabecera, una especie de gurú medium, sí, que bueno, este medium pues muchas veces cuentan que aceptaba los sobornos de directores para que Peter Sellers trabajara con él. Uno de esos sobornos vino por parte de Blake Edwards. ¿Ah, sí? Para que trabajara con él. ¿Ah, sí? Sí, entonces el medium parece ser que le dijo: en tu vida va a aparecer alguien con las iniciales BE, que va a ser muy importante, y se casó con Brit Eckard. Pero luego Blake Edwards consiguió, consiguió el contrato. De hecho, yo he leído en algún lado que en el momento de este rodaje estaban como a la gresca los dos, enfadados. ¿Sabéis por qué razón? No. ¿Pero eran razones de personales, económicas? Pues supongo que sean razones de ego. Creativas, de ego. Claro, es que Blake Edwards llegó a confesar al final que ya le era muy difícil trabajar con Peter Sellers. En la escena esta de Orson Welles de Casino Royale, él paralizó la escena y entró en el camerino y le pegó un puñetazo Blake Edwards a Peter Sellers, y entonces él se fue 3 días. Se fue 3 días del rodaje. Bueno, no hay que olvidar también que Blake Edwards, además de director, era el productor y además un productor importante de todas estas películas, y en la mayoría de las veces también guionista y co-guionista o co-guionista.
Entonces, claro, los dos tuvieron una relación muy estrecha porque hicieron muchas películas juntos y sobre todo que Sellers le debe, yo creo que mucha parte de su éxito a las películas que hizo, sobre todo La Pantera Rosa con Blake Edwards. Y Blake, o sea, y Peter Sellers lo sabía. Claro. De hecho, hay un documental que me gustaría recomendar a los espectadores que es los vídeos secretos de Peter Sellers. Y ahí recomiendo encarecidamente que lo busquen porque ahí hay una información valiosísima sobre todo esto que estamos comentando. Y ahí se ve un poco la relación con Blake Edwards y en fin, la vida de este gran actor que fue Peter Sellers. Por cierto, creo que no vemos los colores ni verde ni púrpura en esta película. ¿No los podía soportar Peter Sellers? No, en sus películas no suele haber ni verde ni púrpura, era otra de las supersticiones que tenía. O sea, vemos que es un tipo que acumulaba demasiadas rarezas, muchas manías, muchas manías. Sí, muchas manías, muchas obsesiones. Hacía los rodajes bastante difíciles. Tenía muchos traumas personales también. Claro. Tremendamente acomplejado. Para mí uno de sus personajes más inolvidables, que además es yo creo que el que más se aparta de la comedia de toda su carrera, aunque luego también, pero bueno, más directamente por lo menos, es el que interpreta en Lolita, que es un personaje que no está en la novela, además, y que le sirvió a Kubrick para establecer un vínculo con el espectador, porque le sirve casi un poco, es el que abre y cierra la película. Perdóname, no está en la novela, pero Nabokov lo aplaudió. Sí, y en este caso yo creo que Kubrick vio en él un diamante en bruto que le ayudó, además, le sirvió como una fórmula narrativa, digamos, para resolver la película. Un personaje también arriesgado, ¿no? Y un poco controvertido. De hecho, el peor que hay en toda la película, ¿no? Sí, probablemente sí, porque es el manipulador. El más despreciable, sí. Y es verdad que se aparta un poco de la línea habitual a la que conocemos a Peter Sellers, ¿no? De este tipo de comedia, pero de alguna manera Kubrick vio en él un potencial, lo que pasa que de alguna manera este hombre yo creo que era una bomba de relojería. Claro. Sí, así murió. Era el infarto número 15 que le daba a Peter Sellers. Sí, se casó 4 veces y murió el pobre solo en un hotel. Una pena, se le paró el corazón ya, de pena. Se fue de pena ya de aquí. Una lástima. Con los grandes momentos que nos ha dado el gran Peter. Bueno, sí, en la pantalla, claro, decían que en la vida privada daba muy malos momentos a la gente que le rodeaba. Pero bueno, eso ya es otra historia, claro. Es muy habitual dentro de las grandes leyendas o de las grandes estrellas del cine, se repite muchas veces. Yo conozco unos cuantos cómicos españoles que van a la sala. Vamos a cambiar de asunto, que no pueden estar viendo. Sí. Vamos a quedarnos ya con la escena secuencia. Quiero decir algo. Hay un cómico que me recuerda mucho a Peter Sellers y es un gran amigo mío, o al menos lo ha sido durante muchos años, y es el gran Carlos Areces. Y Carlos Areces tiene muchos paralelismos para mí. Es nuestro Peter Sellers español. Yo no sé a dónde llegará y espero que no muera solo en un hotel, espero que rodeado de toda su familia el día que toque, pero es un gran cómico. Y desde aquí le mando un saludo, si nos está viendo. Un saludo para Carlos Areces, el trasfondo trágico de los cómicos está, por ejemplo, en aquella película de Ares de la Iglesia, que es de las que menos éxito tuvo, pero que a mí me parecía estimable. Muertos de risa. Muertos de risa. Sin duda la mejor película de Alex de la Iglesia. Que un poco reproduce este tipo de asunto de divorcio entre dos cómicos que han empezado juntos, que se han hecho famosos la juntos tragedia, y de repente. La tragedia tras la comedia. Pasan del amor al odio, vaya. Bueno, sí. No nos queda mucho tiempo. Antonio, por favor, esta no secuencia. Pues yo un poco incidiendo en la línea que apunto antes de esa transformación surrealista, delirante y a veces mágica, ¿no? de una realidad aparentemente glamurosa pero hipócrita que es la película, me quedaría con una escena que incide un poco en el absurdo ese cotidiano de cosas que nos han pasado todos, que es la escena del lavabo, digamos, de cuando está desesperadamente buscando un retrete el pobre Peter y que es esa situación que a todos, por desgracia, nos hemos... Vamos, yo me he visto involucrado en situaciones esas que no, de algún modo, se pone imposible el hacer un pipí stop, ¿no? Sí. En condiciones... Entonces, le pasan un sinfín de cosas, como el encuentro con el niño, que es otro personaje interesante de la película. Él se supone que es el hijo de la familia o el nieto o algo así, que con el que conecta rápidamente y también tiene que ver con el refrán del indio, de Peter Sellers, de la pureza, de la fantasía, de la magia, de la infancia, ¿no?, que juega ahí. Y bueno, todo el tipo de la concatenación de gags surrealistas que pueden parecer
elementales, pero que están muy bien, en mi opinión, muy bien ligados, muy bien secuenciados, ¿no? Lo del el rollo de papel higiénico que no cesa, luego la inundación, luego la estricta gobernanta, la institutriz por allí pululando, aporreando la puerta, el otro encima ya luego en el techo del salón, de la piscina, en fin. Una locura. Para mí me quedo con lo esa que escena. Viene siendo una locura. Dentro de una película de gags incesantes, ¿no? Uno de los torrenciales. Gags de esa búsqueda del servicio es cuando la otra se pone a cantar y el otro es por quedar bien. Claro. La escucha. Y aguanta. El momento aguantando y se agarra el cuadro así. Tiene un quiebro maravilloso. El amor hace milagros como sujetar el tema del pipí, la necesidad del pipí. Pero puede más el pipí. Lo que pasa es que, bueno, el decoro. Se la quiere ligar después de todo. Claro. Y ya para cómo ve el gatete ahí, que quiere hacer pipí, es que es terrible todo. Amor con las piernas juntas, ¿no? Con las rodillas juntas. Sí, mira, una de las mejores escenas cómicas, comiquísimas de esta película, tiene muchas, pero hay una, que es la de la máquina de los controles, ¿no? Cuando empieza a tocar botones allí, empieza a dar de comer al loro, empieza a hablar los sonidos del loro, ¿no? Lo de... Loro, comidita del loro, loro. O sea, tú imagínate en un ambiente de Beverly Hills, Bruce Willis, el otro, tal... Y de repente se le sacó a un personaje y empieza a hacer ruiditos por megafonía. Eso es fantástico. Además, que todos... Esto me recuerda a Margaret Dumont con Groucho Marx, ¿no? Cuando todos aguantan de manera estoica las barrabasadas de este personaje, ¿no? Esa es una. Y otra, sin duda, es la del cowboy, cuando lo conoce y desapunta a la diana y ¡pum! Y le da en la frente. Esa es... Yo me meo con esa porque... Luego llega la cámara y está al otro lado. ¡Hey, buddy! ¡Hey, colega! ¡Amigo! ¡Ay, buenísima! Es muy buena. Ese es el talento de Sellers y de Edwards juntos. Ahí está muy bien los dos. David. Pues a mí lo que más me interesa de esta película es un poco el aspecto visual, lo que tiene de iconografía pop, ¿no? Creo que es una película muy enclavada en su época y me gusta mucho... los vestuarios, sobre todo en la última parte, cuando ya entran toda esta manada de este tropel de jóvenes que de repente llenan la casa de color, ¿no? Todos iban hasta entonces un poco más con trajes, blanco, sí. Negro y tal. De repente es como la irrupción del color, me chifla el coche de Peter Sellers, me gusta esta banda tan como de otra época que están allí tocando y que no para nunca de tocar, incluso aunque les ahogue la espuma. Como el Titanic. Sí. Entonces, todo este delirio un poco pop que tiene la película es lo que para mí lo hace como más atractiva y la enclava más en su época. Por favor, David, el elefante, ese elefante, ese elefantito. Da un poco de pena este elefante. Sí, pobrecito mío, pero está mono. Pasar demasiado bien en el rodaje. Y no quiero olvidar este momento Peter Sellers abriendo puertas, ¿no? Y encontrándose sorpresas también en cada, ¿no? Un armario lleno de fumadores o el otro haciendo poses. O sea, puede pasar cualquier cosa. Cada vez que abre una puerta dices, Dios mío, ¿qué va a haber al otro lado? Fumadores de marihuana, ¿no? Sí. Pues nosotros también les aseguramos que puede pasar cualquier cosa si siguen viendo el callejón, así que vuelvan la semana que viene. Hasta cosas entonces. Como esta.